Hola chicos y chicas de primero y segundo de primaria, ¿cómo estáis? Seguro que fenomenal y portando súper bien, muy bien. Pues nada, para los ejercicios de hoy vamos a necesitar que algo donde os podáis tumbar boca abajo, ¿vale? Y que os levante un poquito del suelo. Entonces, yo tengo esto que se llama step y vosotros podéis utilizar a lo mejor pues un monopatín, si tenéis monopatín, o alguno de vuestros hermanos o hermanas. También podéis hacer dos pilas de libros, colocar unos libros que os levanten así un poquito del suelo, ¿vale? Bueno, pues venga, os dejo de momento pensando en eso, preparad vuestra base y nos vemos con el siguiente ejercicio. ¡Hasta ahora! Vale, pues como veis, en este ejercicio nos vamos a tumbar en la base que hayamos encontrado y vamos a dejar las rodillas justo en el límite de lo que tengamos debajo de nosotros, ¿vale? Vamos a mirar hacia abajo con la carita pegada a la base donde estemos subidos, los bracitos pegados al cuerpo de momento y vamos a hacer patada de crawl con las piernas muy juntitas, ¿vale? Y vamos a contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos un poquito y este mismo ejercicio os dejo tiempo para que lo hagáis 5 veces más, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Muy bien, pues este otro ejercicio va a ser muy parecido al anterior, ¿vale? Pero la única diferencia es que vamos a tener los bracitos bien estirados. Si podemos, nos los cogemos, ponemos una manita encima de la otra, ¿vale? Bajamos la carita y lo mismo, patada de crawl, contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, que no se caigan los brazos arriba, 6, bien estirados, 7, 8, 9 y 10. Relajamos, contamos otros 10 segundos de descanso y repetimos este ejercicio otra vez. ¿Cuántas veces? Exacto, 5. Nos vemos en el siguiente. Muy bien, chicos, pues ya estamos aquí para el tercer ejercicio. La posición va a ser la misma que la anterior, ¿vale? Recordad que estábamos con los bracitos estirados y ahora vamos a meter como si fuera la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, para ello mantenemos los bracitos bien estirados, las manitas juntitas y contamos esta vez hasta 3. 1, 2 y 3. Saltamos un bracito, miramos la manita. Y otra vez volvemos a mirar abajo. 1, 2, 3. Movemos el bracito de lado, miramos la manita y volvemos a juntar los brazos y mirar hacia el suelo. Venga, una vez más. 1, 2 y 3. Movemos, miramos la manita y la última. 1, 2, 3. Y movemos, miramos la manita y volvemos a mirar al suelo. Recordad que si estuviéramos en el agua, cuando miramos la manita y cuando la cabecita sale, ¿qué es lo que hacemos? Exacto. Coger aire por la boca para luego, cuando estemos con los bracitos estirados y la carita dentro del agua, lo podamos soltar haciendo burbujas debajo del agua, ¿vale? Pues venga, os dejo con este ejercicio, con este ladito, para que lo hagáis 5 veces más. ¡A por ello! Venga, chicos, pues ya estamos. Otra vez en la misma posición, ¿vale? Porque en el ejercicio anterior hemos trabajado el bracito derecho y sacando la cara y respirando hacia el lado derecho. Así que ahora, ¿qué nos toca? Efectivamente, el lado izquierdo. Así que venga, nos vamos a preparar. Bracitos bien estirados y como antes, ¿vale? 3 segundos, 1, 2 y 3. Movemos el bracito, subimos la manita, miramos la manita y al suelo. 1, 2 y 3.
Subo sin parar las piernas, ¿vale? Y al suelo. Uno, dos y tres. Subo al suelo. Uno, dos y tres. Miramos y al suelo. Muy bien, pues venga. En estas veces que os toca repetirlo, que son cinco como en los ejercicios anteriores, a ver si podéis practicar la patada, el bracito mirando la manita y aparte respirar por la boca cuando miramos a la boquita, a la manita y soltar el aire cuando estemos mirando hacia el suelo. ¿De acuerdo? Pues venga, ánimo y a por ello, que con esto ya hemos terminado nuestro repaso a la técnica de crawl. ¡Mua! ¡Hasta el próximo día!